tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Historias en Nuestra Voz. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de DGES Media, Fray Servando Teresa de Mier, número 135, cuarto piso. Y bien, tenemos un programa muy especial, ya estamos en ambiente navideño, fiestas decembrinas, y nos acompañan el día de hoy los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Chicos, ¿cómo están? Nos presentamos de ese lado, por favor. Hola, mi nombre es Alexis. Vengo hola, yo ya. ¿Sí? Ya tú. Ya, hola, mi nombre es Marisol. Hola, mi nombre es Leira. Hola, mi nombre es Carlos. Y bueno, ya concluyendo esta serie de programas de este año, y bueno, qué rápido pasa el tiempo, tenemos a un invitado muy especial, creo que ya ustedes ya lo alcanzaron a ver, y que estos chicos se van a encargar de entrevistar. Creo que hay muchas dudas sobre Santa Claus. ¿Quién inicia, chicos? Creo que a yo. Hola. Hola, ¿cómo estás? Alexis, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo estás, Alexis? Bastante bien y emocionado. Nunca había hablado con Santa Claus en persona. Ah, mira. Pero aquí lo que importa es que estás aquí. Pues sí, obviamente. ¿Qué me vas a preguntar? Tengo una pregunta. ¿Por qué mi mamá a los 6 años me dijo que su vehículo estaba en el corralón y que por eso no me traían regalo? Bueno, porque había entrado un nuevo programa de verificación y pues me retrasé, pero si no mal recuerdo te llegó después. Creo que no. ¿Te habrás cambiado de dirección? No, pues eso es raro, ¿eh? ¿Raro? Porque las entregas siempre llegan. ¿Lo hace por FedEx, DHL? ¿O se portaste mal? No, traigo mi trineo, obviamente. Pero estaba en el corralón, yo lo vi. Sí, pero salió. Ah. Bueno, yo estoy muy emocionada, creo que soy la más emocionada de ellos. ¿Es Marisol? Yo estoy muy emocionada porque pues eres santa y me encanta que estés con nosotros, que hayas venido del Polo Norte a la ciudad a platicar con nosotros. Te agradezco, creo que es muy padre que estés aquí. Y yo quiero preguntarte, si aquí en México, en la Ciudad de México, no hay chimeneas, ¿por dónde entras? Porque pues mire, es una pregunta muy interesante. Yo creo que hay que buscar las opciones. Y pues hay veces que los papás nos ayudan dejando la ventana abierta, o pues muchas veces utilizamos la magia. O sea, los papás también son cómplices. Sí, claro. Tú cuando seas mamá lo vas a entender, pero los papás son cómplices. Además, ellos nos avisan, porque muchas veces los niños piden muchos juguetes, pero nos dicen, ¿sabes qué, Santa? No le traigas tanto porque no se está portando del todo bien. Ok. Tráigale carbón. ¿Alguna vez te pasó, verdad? Sí. El año pasado, justamente. ¿Quién va? Yo no te quería balconear, Alexis, pero no, ya lo dijiste. No empecemos a tocarte más delicado. Ah, sigo yo, ok. Igual te agradezco mucho que hayas venido desde tan lejos. Es una travesía muy larga. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Hubo algún imprevisto? Pues no. Bueno, al llegar aquí hay un poquito de la contaminación que observas, ¿no? Pero es un viaje agradable acompañado de los renos y los duendes y todo ello. ¿Alimentas bien a los renos? Pues allá en los bosques del Polo Norte ellos encuentran, dentro de la nieve, encuentran ciertas hierbitas que es lo que comen. Pero además acuérdate que son animales mágicos. Ah, es verdad. Hola, Santa Claus. Hola. Mucho gusto. Estoy feliz de verlo cara a cara. Y me gustaría hacerle una pregunta. Se ve la sonrisa. Sí. Mi sueño hecho realidad. Bueno, ¿qué opina del calentamiento global? ¿Afecta algo en su hogar? Pues mira, yo creo que esto nos afecta, como lo dices tú, en todo el mundo, pero tengo la ventaja de que el Polo Norte es muy frío. Así que siento menos la afectación, aunque claro, afecta. Claro. Oye, Santa Claus, bueno, para los que nos están viendo, a los chicos y tal vez a los papás que siguen el programa, cuéntanos un poco de ti. Poco de tu historia, ¿por qué el color rojo? En realidad, ¿quieres dar a conocer algo? Pues mira, hay muchas versiones de lo que es de mí, yo te voy a decir lo que es lo más común. El rojo es un color muy llamativo, ¿no? Y hay, pues, algunas campañas publicitarias que han enfocado esto hacia los productos, que no vamos aquí a mencionar, pero definitivamente, pues, a veces me visten de azul, a veces me visten de verde, pero el rojo es un color muy llamativo y que se ha asociado con la Navidad, pues por diversos, vamos a decir, sucesos que ha habido que, ¿cómo pudiéramos decirlo? Ha gustado a la gente y esto lo hace atractivo, es un color muy, muy llamativo y siempre me han enfocado así como de viejito, pero no te creas que soy tan viejito. ¿Cuántos años tiene? Pues depende.
Depende. Si lo vemos en años humanos, pues podríamos hablar de que tengo prácticamente los 2018, pero mi historia es de mucho más atrás, que es algo que no entenderían los humanos. Oh. Bueno. Entiendo. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser santa? Aparte de que pues te quiere la gente y así, pero pues también hay personas que te guardan rencor porque no les trajiste pues sus regalos. ¿Cómo te sientes al saber que los niños te esperan con muchas ansias todo el año? O sea, ¿cómo te sientes? Fíjate que es una satisfacción el saber que provocas, el que vuele la imaginación, el que haya la fantasía y el que haya la esperanza de que llegue el año con esos juguetes. Es una gran satisfacción. Santa Claus, Papá Noel, ¿cómo designarnos a ti? Puedes decirme Santa, aquí me conocen como Santa Claus. Digo, Papá Noel es el nombre que se da anteriormente, pero particularmente en México se me ha ubicado como Santa Claus, que es una derivación del nombre americano de Santa Claus, ¿no? Pero Santa Claus, puedes decirme, sí. ¿Y los duendes cómo se sienten al trabajar durante todo el año? Ellos se sienten felices de ser parte de esta celebración. Imagínate hacer juguetes para todos los niños. Sin vacaciones. Ah, cierto. Bueno. Fíjate que en el mundo mágico no extrañamos las vacaciones. Santa. ¿Sí? Con toda la llegada de la tecnología, ¿has utilizado algún Google Maps, algo así, para ubicar dónde están los niños? Mira, eso es fácil ya porque los renos conocen todos estos caminos, pero sí he utilizado la tecnología. Ya muchas veces las cartas me llegan a través de el correo electrónico. Digo, nos tenemos que actualizar. Claro que sí. Rato por hologramas, ¿eh? Bueno, una pregunta. Hablando con el maestro Sevilla, nos dijo que los renos machos, por estas temporadas se les caían los cuernos. Y sus renos tienen cuernos todavía. Así es. Entonces, una pregunta así ya medio rara. ¿Por qué uno de sus renos se llama Rodolfo si es que las hembras en estas épocas aún tienen los cuernos? Te recuerdo que son animales mágicos. La magia existe y dentro de la magia puede suceder cualquier cosa. Santa tiene mucha razón y digo, quiero aclarar este punto, conociendo un poco la historia de Santa, puesto el Santa Claus que nosotros conocemos hoy en día es una remasterización del San Nicolás, ¿no? De la época del siglo IV, siglo V, perdón, y fue el culpable de esto, el autor fue Clement Munro, parece, que con el propósito de dibujar, de escribir un cuento a su hija, trató de cambiar un poco toda esta parte de Santa Claus, algo más mágico, los renos que vuelan, un trineo que llegaba a las casas, entraba por la chimenea. Entonces, esto fue a partir más o menos del siglo XIX, en 1860, 1870. Entonces, hay muchas versiones que se hablan de Santa Claus. Digo, el primero que se conoce fue San Nicolás desde Holanda, llega aquí a Estados Unidos y posteriormente se difunde aquí en México. Pero gracias, Santa, por aclararnos esa parte. Al niños, otra pregunta para Santa. Fíjate que, permíteme, decía algo el maestro que es muy interesante, pero recuerden que ustedes están entrevistando a Santa Claus, y Santa Claus vive en la imaginación y el corazón de cada uno de ustedes. Más allá de la historia y todas las raíces que dan origen a mi presencia, yo vivo en su imaginación. Okay. ¿Qué es lo que más se te ha dificultado de ser Santa? Pues que hay niños que piden muchas cosas y lamentablemente no consideramos el que no los merecemos, ¿no? Nosotros tenemos que ser conscientes cuando pedimos de que se nos pide también que tengamos buenas acciones hacia el prójimo. Y las buenas acciones está el respetarlos, el ser disciplinados con lo que tenemos que hacer, en ayudar en la casa, en respetar a nuestros padres. No simple y sencillamente porque se acerca la época de la Navidad, decir me voy a portar bien una semana para esperar los regalos. Entonces, ese trabajo de conciencia que tenemos que hacer es difícil, porque hay veces que uno dice, sí quiero llevarle todo lo que me piden, sin embargo, tampoco hay que soltar todo. Okay. Y alguna duda, ¿alguna vez lo han multado por exceso de velocidad? Oh. Bueno, te enfrentas a todo en esta sociedad moderna, ¿no? Fíjate que una vez me dijeron que no había verificado a los renos. No, hombre. Que estaban lanzando diferentes contaminantes. Ay, sí, son sus heces, ¿no? Pero lamentablemente, bueno, pues fue un pequeño descuido y bueno, hay que pagar con la multa. Vamos a decir que el desconocimiento de las reglas no me exime de cumplir. Claro.
Claro. Amenazó la ley con no traerle regalos a los hijos. No, fíjate que yo no necesito hacer eso. Cada uno de ustedes como hijos o cada uno de nosotros como individuos, pues vamos generando el ganar aquello que merecemos. Y hablando de exceso de velocidad y todo eso, ¿cómo le hace para literalmente recorrer todo el mundo en una sola noche? Es que te vuelvo a reiterar, gracias Marisol, mira qué atenta estás, es la magia. Es que eso es increíble, ¿no? ¿Cómo le das la vuelta al mundo en un santiamén y ya estás volviéndose al Polo Norte? ¿Puedes tú revisar lo que pasa en el mundo en el internet? Sí. ¿Cuánto te tardas? 15 minutos. ¿En 15 minutos le das la vuelta al mundo? Tú lo haces con la tecnología, yo lo hago con la magia. Santa, que, bueno, yo tengo esta pregunta. Muchos niños no somos tan afortunados que otros, otros somos más afortunados. ¿Tú cómo haces para ser como parejos con todos, más aparte de lo de la buena disciplina? O sea, fíjate que es difícil. Es difícil ser parejos porque también es cierto, hay niños que son más afortunados y que a lo mejor te van a pedir ciertos juguetes de específicas marcas con ciertas características, y hay niños muy humildes que con que les traigas tú una hermosa muñeca de trapo son felices. Entonces, a lo mejor yo a la niña le puedo traer una muñeca de trapo y sin embargo por este lado quieren una pista eléctrica así con luces de colores y todo esto. Pues hay diferentes parámetros para ser felices que tenemos que aprender a regularlos. ¿Y Santa? ¿Tiene calefacción en su hogar? No, te acostumbras al frío. ¿Y cuando se baña sale cubitos de hielo? No, eso son fantasía. ¿Entonces no se baña? No, fantasía lo de los cubitos de hielo. Ok. Entonces creo que soy yo el que huele raro. Qué bueno que te das cuenta, ¿no? Es una gran ganancia. Entonces él va a estar en la lista buena por decir la verdad. Pues es bueno el reconocer nuestros errores, ¿no? Hay que ser humilde. ¿Tú tienes algo que quieras reconocer el día de hoy? Estoy feliz de verlo. Ah, bueno. Y hacerle otra pregunta. ¿Es cierto el mito de la lista negra? ¿Qué es un mito? Algo que se dice. Algo que se dice. ¿Tú qué? Tú no hagas caso a lo que se dice, sé feliz. Pórtate bien y tendrás aquello que mereces. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué consejo nos darías a nosotros los niños que te esperamos con tanta felicidad y tanta emoción en este día? Y no solo el consejo de, pues, duérmanse temprano, sino ¿qué consejo nos darías durante todo el año? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que portarnos? ¿Cómo ser felices para esperar con ansias tu llegada? Pues yo creo que el ser felices sería el consejo que te puedo dar. El aprender a ser feliz. El disfrutar a tu familia. El disfrutar cada momento que tienes en tu vida. El disfrutar todo lo que aprendes y no esperar que algo material te dé la felicidad. Bueno, y hablando de cosas materiales, quiero meter un poco más en su físico. Ah. ¿Cómo le hace para estar en forma? ¿Qué forma? ¿De qué forma me hablas? Forma de bola. De bola. Pues mira. Ahora yo no lo dije. No, está bien. Creo que le voy a empezar a dejar menos galletas. ¿Por qué? Hay que compartir eso que tienes. Mira. Está negra. Conste que aquí los que se hacen bullying son ustedes, ¿sí? ¿Eh? Lo no, de la no, lista no. negra. Déjame que... Solo por eso tú también estás. Esta cuestión del exceso de peso, un poquito que no está bien que tengamos exceso de peso, pero me ayuda a soportar el frío allá en el Polo Norte. Ay. Además, pues ya a mi edad me es difícil hacer ejercicio. Digo, tengo mucho que hacer con la supervisión de los duendes haciendo los juguetes y pues es difícil, ¿no? Y además, no puedo despreciar a todos los niños que me dejan galletas, que me dejan chocolates, que me dejan un pastelito, pues lo como. Hablando del Polo Norte, ¿qué animales hay donde vive? Pues los osos polares, los osos blancos, muy bonitos ellos. Que siempre han pensado que son agresivos, no, es un animal muy bonito. ¿Pingüinos hay? Puede haber todo aquello que tu imaginación quiera. Es un mundo mágico. En la magia todo existe. Dinosaurio. Sí, cómo no, de juguete. En ese caso voy a visitar pronto el Polo Norte. ¿Vas a visitar el Polo Ojalá. Norte? Me daría mucho gusto, pero tienes que estar preparada. Sí, lamentablemente. No, preparado usted para su visita. ¿Cómo supiste? ¿Quién te dijo? Porque acabo de decir que quería ir a visitarlo. Claro. Pero eso no es malo. No, por eso, pero hay que estar preparados.
Hay que recibir a la gente y aceptarla como es, para que la gente nos acepte como somos. Bueno, eso es cierto. Oye, Santa, ¿de qué manera crees que influyes en los niños independientemente de los regalos? ¿Cuál ha sido tu propósito en todos estos años? Repito, independientemente de dejar regalo y lo que pues ellos esperan que les traigas. En la ilusión. El hecho de que tengan la ilusión, de mantener la ilusión. Hay muchos adultos incluso que me esperan. Y la ilusión es algo que no debemos de perder nunca en la vida. Entonces, al brindarles la ilusión, pienso que estoy contribuyendo, incluso en los adultos, para que sigan manteniendo esa alma de niño. ¿Alguien más? ¿Ustedes? Hay no, muchas preguntas para Santa, supongo. A mí me conmovieron las palabras, súper tiernas, en serio. Y me gustaría preguntarle algo. ¿Qué proteína le das a tus renos, en serio? Es magia, es pura magia, para que sean veloces, para que estén siempre sanos, para que estén hermosos y para que vuelen. Creo que la necesito para la escuela, porque... Fíjate que hay ahí algo. ¿Qué? La ilusión que ellos tienen de cumplir la ilusión de ustedes. Tú ten la ilusión y lucha por aquello que quieres y vas a lograr estar bien en la escuela y llegar a las metas que te propongas. Ay, gracias. ¿Y Santa? ¿Qué come? ¿Qué como? En el año... Galletas, comida. Pues mira, el año procuro cuidarme un poquito porque cuando viene la entrega de los regalos, como decía Leida, ¿verdad? Como decía Leida, pues me deja galletitas y me dejan el pastelito y todo esto y pues ni modo, despreciar a todos los niños del mundo, ¿verdad? A ver, Santa, tú que sabes todo de todos, porque tú sabes todo de todos, ¿qué podrías decirnos de nosotros los que estamos aquí? Bueno, creo que aquí el maestro hizo una buena elección. Porque por lo que veo son niños que les gusta y que disfrutan aquello que hacen, como es en este caso compartir aquí con el público que está grabando, que va a ver este programa grabado, perdón. Creo que son jóvenes que se están preparando para el futuro y que tienen esa ilusión, mencionaba Leida, de llegar a ser alguien, ¿no? Entonces, pienso que la elección fue buena y pienso que los cuatro son buenos niños. Errores todos tenemos. Eso es lo que les puedo decir. ¿Que se portan mal? Bueno, sí. Ay. También lo sé. Bueno, es más, por ahí sé que hay una parejilla de novios. Es cierto. Bueno, hablando de eso de los regalos... ¿De los novios? No. Aparte. ¿Cuál es su motivación para hacer esto? Cada 31 de diciembre. 24, perdón. Ya me cambió la fecha, yo dije, no. El Alzheimer me está pegando. Es que te reitero, mi motivación es la ilusión de ustedes. Santa, ¿cómo definirías la Navidad? ¿Para ti qué es la Navidad? Una noche de dar amor, de vivir en unión y de dar amor. ¿Y Santa Claus? ¿Conoces a los Reyes Magos? Pues sí, digo, trabajamos mucho en conjunto. Hay veces que si por alguna situación yo me retraso, ellos entran al quite, ¿no? Somos un equipo finalmente. Todo para lograr la ilusión de los niños. De hecho, creo que por ahí uno de los Reyes Magos había venido una vez a hacer un programa por aquí. Claro. Y tú, pues, eres como más conocido en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te enfocas más en Estados Unidos y por qué aquí en México es como más los Reyes Magos? Pues porque volvemos a lo que les estaba diciendo, yo vivo en la imaginación, se ha fomentado más mi imagen en los países de habla inglesa que en los países hispanoparlantes. Pero tenemos aquí, eso sí es algo. Pero ahorita estoy aquí. Es un triunfo. Ahorita estoy aquí. ¿Se podría decir que nosotros tenemos mucha imaginación y mucha ilusión por poder estar hablando contigo? Contéstamelo tú. ¿Tienes mucha imaginación y mucha ilusión de estar hablando conmigo? Sí. Pues entonces aquí estoy. ¿Y Santa? Ya que estás aquí, ¿has visitado algún lugar de México? Pues he visitado todos los lugares de México. ¿Has comido tacos? ¿Has comido tacos? Nunca me han dejado tacos. No. Eso sería una buena opción. Bueno, ya tengo que dejarte. Tacos. ¿Están viendo? Deje tacos para Santa Claus, por favor. ¿En el zapato no? No. Pero no, no, en el zapato no. La Coca-Cola. La Coca-Cola. ¿Y no te cansas de comer siempre galletitas, leche? Puedes, este es un gran espacio donde nos ven muchas personas. Puedes invitarlos a que no te dejen nada más galletas. Tal vez un pozole. Pues mira, cada quien me da aquello que le hace de su corazón. Así que yo no puedo pedir.
Bueno, sí puedo pedir. Puedo pedir que se porten bien. Sería mejor el pozole, ¿no? Qué barbaridad con estos niños, ¿eh? Son tremendos, Santa, son tremendos. ¿Cómo claro le hace, maestro, para aguantarlos en clase? No toquemos ese tema. No. Yo creo que son fiestas decembrinas y hay que... No, digo, pero con un consejo. Bueno, yo creo que pues no se trata de tolerarlo, simplemente hacemos lo que nos gusta y disfrutar lo que hacemos, eso ningún problema. Y bueno, creo que ya estamos a punto de terminar el programa. Quisiera escuchar a cada uno de los jóvenes que dónde se la van a pasar, cómo la pasan. ¿Qué me van a pedir? Exacto, y aparte, ¿qué le van a pedir a Santa? A ver, empezamos por Alexis. Alexis, ¿cómo la vas a pasar? ¿En familia? ¿Salen? Pues, obviamente en familia. Esta vez va a ser un poco diferente porque como yo no soy de la ciudad, entonces voy a mi pueblo, por así decirlo, que es ciudad. Y ahí me la paso con mi familia. Pero esta vez decidimos quedarnos aquí y voy a festejar con... Ahora sí que con toda la familia reunida. Y pienso que esta vez... No le quiero pedir nada a Santa Claus. Porque con el simple hecho de estar feliz, estar reunido con mi familia y saber que la voy a pasar bien, voy a disfrutar esa Navidad, me siento feliz. Ya ves, aquí me estás ahorrando un regalo, pero más que ahorrármelo, te lo estás dando tú mismo. Muy bien. Marisol. Bueno, creo que tenemos un poco mal el concepto de solo en diciembre tenemos que reunirnos con la familia, tenemos que ser felices, o también hay muchas personas que dicen, ya es diciembre, ahora sí estar feliz y ya se va a acabar el año. Pero creo que no tenemos que ocupar solamente el mes de diciembre para ser felices. Creo que para ser felices tenemos que ser todo el año, los 365 días. Y yo la Navidad la verdad me gusta mucho, es una época que disfruto mucho acompañada de mi familia. Y siento que sí, es una de mis épocas favoritas, porque pues hay mucha unión, mucho amor. Y pues yo... estoy muy feliz por estar con Santa, estar aquí, y pues sí, lo mismo, yo no le voy a pedir nada a Santa, solamente quiero que le des mucha salud a mi familia, mucha salud a mí, y mucha felicidad para todos, y pues mi regalo se los das a los niños de menos suerte que yo. Qué bonito mensaje, Marisol, muchas gracias. Bueno, yo en lo personal amo la Navidad, es fabulosa, canto Jingle Bells desde agosto. Y la verdad, la voy a pasar en familia y tampoco quiero pedirle nada, solo salud para mí y para mi familia. Bueno, aquí hay una cosa importante para las dos señoritas, ¿eh? Porque están pidiendo salud, pero recuerden que se tienen que cuidar ustedes, porque si quieren salud y se van a salir ahorita en el frío, destapadas y todo esto, bueno, pues está bien que es magia, pero uno no hace milagros. Yo, pues, voy a pasar la Navidad con mi familia. ¿Por qué estás nervioso, Carlos? No, es que está triste porque ya va a acabar el programa. Sí. Quería estar más tiempo con usted. Estoy feliz cuando estoy con usted y también todo el año. Y la verdad no le... Bueno, sí me gustaría pedirle algo de regalo. Solo que ese regalo se lo dé a usted. Que cumpla un deseo que usted quiera. ¿Yo quisiera un deseo? Sí. Pero lamentablemente no depende de mí. Que todos los niños del mundo puedan ser felices. Ay, qué tierno mensaje. Qué bonito mensaje. Sí. Santa, ¿algún mensaje ya para terminar para los jóvenes que nos están viendo de escuelas secundarias técnicas y padres de familia que también siguen el programa? Pues yo me voy a ir a lo mismo, la felicidad. Procuremos ser felices. La situación a nivel mundial, me hablaban del calentamiento, me hablaban de muchas otras cosas. Es difícil. Es difícil. De nosotros depende el ser felices. La felicidad está dentro de nosotros mismos. Ayudémonos a encontrarla. Y a los jóvenes que están en secundaria, prepárense. Prepárense para que en el futuro ustedes mismos construyan su felicidad a través de todo aquello que vayan sembrando a lo largo de su juventud, de su infancia, los que decidan casarse, los que decidan no casarse, los que decidan tener hijos, los que no decidan tener hijos. La felicidad está en nosotros. Busquen en su interior. Perdón, y ya que mencionas, antes de que ya cortemos, ¿cómo encontrar esa felicidad? Yo sé que tú nos dices, hay que ser felices, hay personas que se enfrascan, se encierran en su burbuja. ¿Algún consejo? ¿Cómo encontrar esa felicidad?
es que es abrir tu corazón. Es preguntarte a ti mismo qué es lo que te hace feliz, en vez de enfrascarte en lo que te hace entristecer o en todos los problemas. El que si ves una situación problemática, veas en ella una opción de cambio y que no que digas, híjole, estoy mal porque me pasó esto, estoy mal porque me pasó el otro, estoy mal porque me pasó aquello, ok. El pasado ya pasó. Vamos hacia el futuro y vamos a intentar ser felices. Y creo que me decías que tú eres maestro de historia. Así es. Bueno, pues nos dicen que la historia nos enseña a ver los errores y cambiarlo. Hagámoslo. Ok. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Historias en Nuestra Voz. No se olviden vernos, búsquenos en la plataforma de YouTube. No se olviden darle like y, por supuesto, compartir. Esta es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Bye.